Amigos de Box Time, con la novedad de que se acaba de posponer la pelea entre los campeones mundiales Tyson Fury y Deontay Wilder 3, pelea pactada para el próximo 24 de julio, la acaban de mover para septiembre. Es increíble porque hace apenas 2 días estamos esperando la gran batalla. Empezaron las amenazas de Deontay Wilder y de su equipo, comentando que lo iban a derrotar en menos de 5 asaltos, y ahorita ya se canceló la pelea, se pospone, ¿no? Se pospone por el virus. Se dice que Tyson Fury ya dio positivo, ya contrajo la enfermedad. Entonces no puede pelear de esa manera, ¿no? Obviamente. Sería arriesgado y sería algo ilógico llevar a cabo una pelea. Se comenta que hay como 10 infectados en el gimnasio donde está trabajando Tyson Fury y Joseph Parker. Se comenta que Joseph Parker no contrajo la enfermedad. Digo, pues lo que son las cosas, ¿no? Se dice que es muy, te puedes infectar muy fácilmente de ese virus, pero pues bueno, la situación es que ya están buscando una pelea de reemplazo, un peleador que se atreva a pelear con el patas de chichicuilote, Deontay Wilder. Están comentando, y ya dijeron, ya propone, ya tiene a uno de sus peleadores listos y dispuesto a rifarse con el Bronze Bomber, ¿no? Dice, hablé con Dillian White. Va a pelear a finales de agosto, pero está listo para saltar el 24 de julio contra Wilder. Quieren salvar la función, ¿eh? Porque ya queda poco tiempo. O sea, estábamos hablando hace 2 días de la pelea. Estaba esperando la pelea. O sea, una muy buena batalla y salen con que ya se pospone. Por una cosa que realmente Tyson Fury no lo buscó, ¿eh? Pero al abrir los gimnasios, sacude muchas gentes. O sea, y una sola persona infectada pues puede infectar a todo mundo ahí, ¿no? Se conoce muy bien cómo es esta enfermedad que todavía sigue en circulación, ¿no? Y que nos ha estado jodiendo la vida. Entonces, pues ahorita ya jodió la función y por seguridad de todos los peleadores, pues deben de cancelarla, deben de posponerla. Y Deontay Wilder pues no se puede arriesgar, ¿no? A estar peleando de esa manera. Digo, nadie va a permitir que una persona infectada lleve a cabo una pelea, ¿no? De boxeo, sobre todo. Entonces, pues bueno, pues es lamentable, pero me parece que es lo correcto al final del día, pues cancelarla y posponer la batalla para el mes de septiembre. Obviamente no hay un día, ¿no? No hay un día ya especificado para septiembre, pero dicen que ese es el mes indicado, ¿no? Y sabemos que sí, pues septiembre es una buena fecha, la van a llevar a cabo hasta ese mes. Y bueno, Deontay Wilder parece que pues tiene mala suerte, ¿no? Dijo que iba a mostrar un nuevo peleador, una nueva faceta de sus habilidades boxísticas, que finalmente no vamos a poder ver contra Tyson, lo vamos a poder ver contra Dillian White. De hecho, quién sabe si Dillian White al final del día pues acepte, ¿no? Se comenta que está listo, es peleador de Eddie Hearn, puede ser que sí, ¿eh? Es un buen peleador Dillian White, un peleador que no deja nada para mañana, un peleador muy hablador, muy grosero, como le gustan a Wilder también. O sea, muy criticón y todo, y busca excusas también cuando pierde, ¿no? Entonces, pues así está la situación, se cancela y se pospone para el mes de septiembre la pelea, la tercera batalla y última que íbamos a ver entre Wilder y el señor Tyson. Pero pues sobre todo hay que pedir por el bienestar y la salud de los peleadores, ¿no? Que estaban en ese gimnasio. Más de 10 peleadores se comenta que están infectados, ¿eh? Pues ahora sí que primero la salud y después el trabajo, ¿no? Hay que ver cómo reacciona el señor Tyson Fury. Dicen que ya dio positivo, ni es bien lo están comentando. Ya le hicieron la prueba y sale positivo. Y por eso precisamente pues posponen la fecha. No puede pelear, se conoce. En cuanto das un positivo te cancelan las peleas. Así debe de ser. No estoy pidiendo que la haga, ¿no? Simplemente pues lamento esta situación que está atravesando el señor Tyson Fury. Se veía bien motivado, estaba trabajando, estaba adelgazando al peleador con muchas ganas. Quería matar al señor Wilder, los dos se querían matar. Van a tener que esperar unos meses más, pero creo que finalmente se va a llevar a cabo la pelea. Por lo pronto también el peleador Anthony Joshua se va a enfrentar a Oleksandr Usyk. Es una muy buena pelea esa y va a tener que esperar. Todo esto ya cambia, ¿eh? Los planes. Porque realmente pues iban a quedar libres todos los peleadores en determinado tiempo. Y ahora al posponer pues se va a mover todas las piezas otra vez. Y no se va a poder ver una pelea de forma absoluta dentro de algún tiempo, ¿eh? Lamentable, pero así fue. Se pospone la pelea entre Deontay Wilder y el señor Tyson Fury. Espero que les guste este video.